Hola a todos, estamos en la asociación de Hasta Dónde Bajo Aragón, estamos en Calanda. Durante toda la vida de la asociación, cuando llega el 10 de octubre siempre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Este año, pues por todas las circunstancias que ya sabemos, pues es imposible el hacer pues, los días de convivencia, los días de encuentro, pero tenemos una actividad que yo creo que os va a encantar, que es la presentación de unos libros de una persona que espero que conozcáis algún día en persona porque es un encanto. Entonces vamos a conocer mejor un poco los libros que ha escrito y a través de toda la conversación pues seguro que nos cuenta cosas muy interesantes, ¿vale? Entonces, bueno, pues en primer lugar, qué menos que presentarte, ¿no? Y decirnos un poquito quién eres. Pues soy José Vilavilla Ceballos, aunque todos me conocen como Josico. Tengo 42 años, vivo en Alcañiz, en un pueblo de Teruel, y mis aficiones son pues la escritura, componer algo de música y programar páginas web. Que estas aficiones, pues bueno, no las puedo hacer todas a la vez. O sea, me voy organizando. Tengo un amigo que lo explica muy bien, que me dice, cuando te metes de cabeza en algo es que no lo sueltas y hasta que no terminas no paras. Y puedo estar 3 o 4 semanas escribiendo, luego cuando me canso pues paso a componer música y cuando me canso eso estoy 3 o 4 semanas componiendo música y 3 o 4 semanas haciendo páginas web o vuelvo a la escritura o las voy compaginando, pero a la vez soy incapaz, me meto de cabeza. Pero aún así eres una persona súper polifacética y con ganas siempre de aprender, ¿no? Y hacer cosas en tus ratos libres, que es muy, muy importante. Bueno, pues yo creo que qué mejor manera ya que entrar de lleno, ¿no? En lo que es la presentación de tus libros. Pero claro, no puedo dejar de pensar de cómo te dio por escribir, porque a mí siempre me ha parecido como una tarea compleja, ¿no? Pues los personajes, los escenarios. ¿Empezaste hace poco? ¿Te entró el gusanillo hace ya un tiempo? Pues sí, de pequeño intenté empezar unos cuantos diarios, pero me aburría enseguida. Y entonces pasaron los años y cuando llegó aquí a Samme un anuncio de un concurso para relatos cortos, ¿vale? Pues me presenté y en ese concurso tuve la suerte de quedarme segundo, entonces eso fue un empujón. Antes de ese concurso sí que tenía las ideas para el primer libro, pero eran solo ideas, eran esbozos, unas ideas, vamos, no llegaban a nada en concreto. Y a partir de ahí es cuando empecé a escribir y hasta ahora tengo 10 relatos cortos, 3 libros y 3 libros más en camino. Madre mía, o sea, como podéis ver, un chico que siempre está pensando, ¿no?, en proyectos nuevos y en dar salida, ¿no?, pues a todas las ideas que puedas tener en mente. Bueno, pues hemos hablado de que vamos a hacer una presentación del libro, ¿no? Pero son 3 libros, nada más y nada menos los que ha escrito Josico, entonces qué mejor manera que presentar los 3. Vamos a ir desgranando libro a libro y seguro que en cada uno de ellos descubrimos algo que nos puede crear el interés para leerlo, ¿vale? Que es lo importante. El primero que queremos hablar es el de Un manojo de llaves, que yo cuando leí el título dije, madre mía, qué original, ¿no? ¿Qué idea puede dar esto? ¿Por qué elegiste este título? Pues Un manojo de llaves, que son estas llaves, abren las puertas a estos universos o mundos donde se dan estos relatos cortos. Son muy diferentes entre ellos y por eso cada uno tiene su llave. Y de ahí que se llame Un manojo de llaves. O sea, cada llave representa a uno de los relatos. A una puerta, sí. Muy bien. Y unidos todos, ¿no?, con el llavero, podríamos decir, que es el libro. Buah, pues me parece, ¿no?, que encaja a la perfección. Vale, ¿y qué puede encontrar el lector en este libro? Pues son mis primeros 6 relatos cortos, incluye aquel que me quedé segundo, con el resto no tuve suerte, y eso porque los presenté todos a concursos, y son libros, o sea, son relatos que se pueden leer como cuentos, son relatos corticos, ocupan de 3 a 11 folios, y se pueden leer como cuentos, así como los libros tocan temas pues que no pueden o no interesan a críos, ya sea religión o ciencias un poco avanzadas o lo que sea, pues estos relatos cortos están pensados para, vamos, mi idea es contárselos algún día a mis sobrinos y este libro está dedicado a ellos. ¡Ay, va! Ah, pues bueno, buen gesto de tu parte. Yo siempre he pensado que los relatos
es una manera muy buena de la iniciación a la lectura, ¿no? Porque uh-huh. lo típico, ¿no? Pues te encuentras un tocho del gran Ken Follett, pero dices, ostras, yo esto no lo quiero, vamos, ni en pintura. Pero te encuentras un relato corto que te aporta algo, ¿no? Que te da el gusanillo de, oye, pues este ha consistido en esto, pues voy a leer el siguiente a ver si más o menos sigue en el hilo o he tratado un tema diferente. Uh-huh. O sea, que la verdad es que los relatos, para empezar, exactamente, yo creo que es el formato perfecto, ¿vale? Uh-huh. Este libro, ¿también lo tenías en mente hace tiempo? ¿Los relatos los has escrito hace poquito? Cuéntanos también un poco. Pues los escribí entre el 2018 y el 2019, prácticamente uh-huh. a la vez que el primer libro. Muy bien. Y la idea de apuntarlos en un libro sí. viene justo después de terminar el primer libro. Uh-huh. Eso. Quería juntarlos, tenerlos todos juntos. Claro. Y así poder dedicárselos, aunque lo pongo también en la página web y tal, pero que quedase constancia que se los quería dedicar a mis sobrinos. Muy bien. Repita, pero vamos. Claro, un relato a lo mejor lo que has comentado, ¿no? Pues son 10, 20 páginas máximo, que eso para maquetarlo es un poco complicado, pero sin embargo así, juntándolos todos, pues queda un formato muy, muy chulo, la verdad. Perfecto. Yo creo que de este libro ya nos ha podido contar un poquito, ¿no? Pues que cada uno de los relatos son relatos independientes, que son fáciles de leer, ¿no? Y por supuesto, pues les invitas a que lo hagan, ¿vale? Sí, claro. Pues vamos ya con el segundo libro que nos quiere presentar hoy Josico, que se titula Preguntas sabáticas, el nombre de Iris, que es este que tengo a mi lado, ¿vale? Uh-huh. ¿Vale? ¿Por qué le pusiste este nombre? Porque realmente es un título también bastante sugerente, no es un título al uso. Sí, es un poco igual que con un manojo de llaves y el último libro. Sí. Me gusta jugar un poco con los títulos, que no se entienden, que no se entiendan a primera vista, pero que luego una vez los lees ya... Le pilles pues ha puesto esto... del libro o al final, se entiendan. Entonces, Preguntas sabáticas es porque los dos protagonistas tienen un juego entre ellos de preguntas sobre muy diversos temas, digamos las grandes preguntas, desde religión, ciencia, fútbol, y no sé, paranormal y temas así. Sí, temas así con tela, ¿no? Sí. Y sabáticas porque al principio del libro uno de los protagonistas se toma un año sabático para hacer un viaje. Muy bien. Donde conoce a la otra protagonista y empiezan este juego. Muy y bien. El nombre de Iris forma también parte del juego que llevan entre ellos para conocerse a partir de estas preguntas y demás. Y es cuando se conocen, ella no le quiere decir su nombre, le dice que tiene que pasar una serie de pruebas para conocerlo y que le ponga un nombre al principio. Y la llama Iris. Muy bien. Iris, bueno, por explicar un poco más, es irlandesa o irlandés en inglés, y es que la protagonista es así pelirroja, con los ojos verdes. Vale, con una fisiología muy característica, ¿no? Del lugar. Bueno. Has desgranado ya bastante, sí. ¿no? Pero algo más que quieras añadir para que el lector uh-huh. diga, oye, pues es que no puedo parar de... Vamos, mira, lo quiero comprar, ya. ¿Algo más que quieras contarnos? Pues sí, son una pareja de frikis, vamos, les encantan, pues yo qué sé, desde los tatuajes, hablar de... Aparte de estas preguntas que se hacen de todo sí. tipo de temas. Y son unos personajes que yo les pillé mucho cariño cuando escribía el libro. Y eso... que sean frikis, pues no dejan de ser dos personas normales que con lo que saben y su intuición quieren resolver esas preguntas. Y gracias a esas preguntas pues se va forjando una relación que para ver cómo acaba hay que leer ese libro. Ya. No, la verdad es que yo, por ejemplo, personalmente, que me considero lectora, me da ganas de leerlo para ver si, por ejemplo, mi opinión sobre esos temas coincide uh-huh. con la de los protagonistas o es una idea totalmente... diferente, muy bien, o sea, que has tocado un tema que quizás yo creo que el lector se pueda sentir, pues eso, ¿no? Con protagonismo y todo, de decir, jo, pues él responde esto, la otra persona responde lo otro, pues yo respondo otra cosa, ¿no? Muy curioso, muy bien. Y un poco lo mismo, ¿lo escribiste hace poquito? ¿Lo tenías en algún cajón guardado? Pues las primeras ideas las tenía antes del 2018. Uh-huh. Sí que quería hablar sobre las preguntas que se hacen, pero no sabía cómo enmarcarlo. Y a partir de eso, de quedar segundo en este concurso de relatos cortos, sí. pues dije, tengo que darle una forma. Ese empujón que me dio quedarme segundo, digo, venga, pues algo tengo que saber escribir. Pues, claro. Digo, pues venga, voy a darle una forma
Y para acercarme a esas preguntas, ¿cómo lo puedo enfocar para presentarlas y que sea un relato, o sea, un libro ameno y divertido? Vale. Y... O sea, que del 2018, o sea, que ha sido prolífero total en 2 años hacia aquí. O sea, en 2 años que... empezó todo y bien. No he parado. Hombre, pues cuando uno le viene la inspiración, no hay que dejar pasarla. Sí. Perfecto. Pues bueno, tampoco vamos a desgranar mucho más del libro, porque ya nos ha dejado una buena dosis de información, ¿no? Los spoilers ya no están permitidos, entonces vamos, si queréis, a pasar, o pasamos al siguiente libro, y el último en este momento, que son Mis demonios, mis ángeles, que es el que tiene Josico a su lado, y un poquito lo mismo, ¿no? Pues el tema de el título, Mis ángeles, mis demonios, mis ángeles... ¿Por qué has elegido este título para el libro? Pues de este... A ver cómo puedo hablar sin decir nada. Y... ¡Uy, qué difícil! es un poco... Se entiende cuando se ve la relación entre los protagonistas. Vale. Pero digamos que ya es a mitad del libro o igual un poquitín antes cuando se empieza a entender el título. Los protagonistas, pues hay que pensar... ¿Qué son antes de empezar esa, la relación que tienen? ¿Qué son en este momento? Y gracias a lo que son estando juntos, ¿qué aventuras van a pasar? Ya sé que no estoy diciendo nada, pero es complicado. Pero digamos que viven en un mundo, bueno, en el mundo real, entre comillas, pero que hay mundos paralelos y hay demonios, hay ángeles, y es un mundo gris, no hay blancos ni negros. Vale. Entonces, bueno, bien, para empezar, nos has dejado ya con la intriga, ¿vale? Perfectamente. ¿Y es un libro de ciencia ficción? ¿Es un libro real? ¿Es un libro de amor? Pues de historia que cuenta lo que comentas, ¿no? De cosas buenas, cosas malas. Cuéntanos un poquito. Es totalmente, es totalmente fantástico. Todo fantástico. Y de ciencia ficción. La relación entre los personajes tiene peso, pero no tanto como en Preguntas Sabáticas. Uh-huh. Es más. Lo que comentaba, las aventuras que pueden pasar a partir de que descubren, si no explico un poquitín el principio. Sí, bueno, es... hasta donde tú consideres que puedes contar, encantados. Vale, pues a la protagonista, a Miguel, le empiezan a ocurrir cosas raras. Esto ya lo digo, es el principio del libro. Empieza a oír voces que él cree que no puede oír nadie más y cosas que no se explican. Ajá. Y... está intentando buscar una explicación y poner resolución cuando habla con su novia y le dice que le está pasando lo mismo. Vale. Y a partir de ahí, pues empieza todo. Empieza la trama. Uh-huh. Bueno, muy bien. Yo creo que, a ver, brevemente lo que nos has contado, yo creo que ya es suficiente, pero si tú quieres o consideras que puedes añadir algo más, lo que tú pienses. Pues... yo creo que ya lo has dicho, ¿no? Pues sí, eso, ¿no? Que... hay una primera parte de intentar averiguar qué les está pasando, además... claro, choca mucho que le pase al protagonista y de repente su novia le diga que también le está pasando lo mismo. Vale. En ese momento, bueno, a partir de ahí, buscan cómo explicárselo, hablan con terceras personas y demás, uh-huh. y se meten en un mundo, vamos, totalmente fantástico y por descubrir. Bueno. Hay ángeles, hay demonios, sí, sí, sí. Hay... Bueno, yo creo que también... Me gustaría también... explicar más, pero... No. Es que esto de los libros es verdad, hay que contar lo justo para animar al lector, pero lo que comentamos, no hace falta tampoco contar más de la cuenta porque si no, no tiene ya misterio su lectura. O sea que, muy bien. ¿También lo escribiste hace poquito? ¿Hace ya bastante? Sí, justo, bueno, lo llevaba a la vez que iba terminando el de Preguntas Sabáticas. Vale. Ahora, por ejemplo, llevo 3 libros a la vez, en aquel momento llevaba 2. Siempre he llevado más de un libro, que varias personas me han comentado, pero ¿cómo te aclaras? Eso te iba a decir yo misma, digo, pues, madre mía. Cuando me pongo a mí me sería complicado hacer uno, o sea que... Pues lo que hago es, sobre todo, bueno, lo que comentaba al principio, cuando me dedico a escribir, solo me dedico a escribir. Sí. Ni música, ni páginas web, ni nada. Vale. Entonces estoy todo el día... pensando, tomo notas en el móvil, cuando estoy delante del ordenador que escribo en Word, si se me ocurre alguna idea la pongo al final de lo que llevo escrito, vale. Para luego que no se me olviden y como siempre las tengo debajo y se van arrastrando. Sí, y la pues, un poquito después, ¿no? Luego uh-huh. las voy desarrollando. Muy bien. Y... ¿qué
¿Qué más? Sí, pues yo creo que ya está, lo escribiste a la par que esto, o sea, que lo que hemos comentado, que de 2 años para aquí, vamos, sí. El despegue. Ha sido un cambio... A ver, más o menos nos lo has ido diciendo, pero la pregunta que tenía preparada era si eran libros de ciencia ficción, si eran autobiográficos, porque sí que es verdad que tengo pendientes la lectura de los libros, pero lo haré. Entonces, pues bueno, cuéntanos un poquito, pues eso, ¿no? Si es todo mentira, si hay algo de verdad. Es todo fantástico. Es todo fantástico. Lo que sí que me gusta meter alguna cosa que haya vivido, o algún nombre, o algún. Para los que me conozcan muy bien, digan, ostras, pues esto le pasó. Lo reconozco. Esto es cosa suya. Esto muy es. Bien. Pero en general, todos los libros son fantásticos y. A mí me parece más complicado el generar historias ficticias que no el contar algo que te ha pasado, o sea que tiene mucho más mérito, bajo mi opinión. Si es importante el contenido de los libros, también es muy importante la carátula que los vende, ¿no? Que los presenta. Son carátulas muy diferentes entre sí y mi pregunta es la siguiente, pues ¿las diseñas tú? ¿Las diseña alguien por ti? ¿Tienes la idea clara desde el principio que quieres que aparezca ese tipo de imagen? No sé, cuéntanos un poquito en relación a las carátulas, las portadas. Las diseño yo por el presupuesto que tengo, que se me metió en la cabeza, no sé si está bien decirlo, pero invertir lo menos posible. Bueno, claro que sí. Lo que, dentro de lo que pueda. Claro. Pues todo lo he hecho yo. Desde escribir los libros, hasta las carátulas, la página web, luego redes sociales y demás. Y en concreto las carátulas, utilizo una aplicación gratuita que está en internet que se llama Canva.com. Es una especie de Photoshop, entre comillas, muy, muy sencillico. Y las imágenes las busco en páginas web, tengo localizadas un par de páginas web que permiten descargarlas a buena resolución y se pueden utilizar en proyectos comerciales. Son imágenes gratuitas. Imágenes gratuitas que no hay ni que nombrar al autor. Sí, es cierto, sí. Entonces, para preguntas sabáticas sí que me puse a buscar, encontré varias fotos y hice hasta 6 o 7 carátulas, hasta que encontré a la modelo, en la posición que la quería, los símbolos un poco que hay en la carátula y todo eso. Con un manojo de llaves y mis demonios, mis ángeles, tuve más suerte. Porque la primera foto que encontré y el primer montaje que hice, pues ya me quedé con ellos. Pero eso, la de preguntas sabáticas, sí que me costó un poco más decidir. A ver, yo lo que comentaba, ¿no? Creo que es muy importante la carátula porque es un poco lo que te llama la atención, ¿no? La gente somos muy, muy visual, o sea que perfecto. Y además yo creo que has conseguido el hilar, ¿no? La imagen con el contenido del libro. A nivel de maquetación, de impresión... ¿Has tenido que hablar con alguna imprenta? ¿Has tenido que mirar algún maquetador? No sé, cuéntanos un poco la aventurilla de la maquetación. Está todo online, los he subido todo a diferentes empresas. Entonces, el tema de impresión sí que quería alguna empresa que me los pudiese imprimir bajo demanda. Es decir, cuando se hace el pedido de un libro, varios libros, los que sean, sí. Que los impriman en ese momento, avisan al que lo compra de que van a tardar nada, 2 o 3 días en imprimirlo, nada, y entonces acaba recibiéndolo, pero así me ahorro tener stock o hacer un gasto inicial. No, pues me parece una idea muy buena para no tener algo almacenado en algún sitio que quizás luego, pues eso, a lo mejor, pues eso, que no le puedes sacar a la venta o partido y tal, jolín, que muy bien. Y te cuesta mucho, tienes que subirlo a que te lo maqueten. Sí, la maquetación, cada página donde los tengo subidos, que son 3, sí. Tienen modelos de archivos, generalmente de Word, con ya las medidas de las que quieres que sea el libro. Ah, vale. Tienen unos modelos de libros, por ejemplo, para tipo fotografía, pues es más apaisado, o más grandes, más pequeños, de bolsillo. Entonces eliges el formato que quieres, te descargas esa plantilla en Word, y ya empiezas a escribir sobre ella. Vale. Y ya se van quedando todas las páginas del tamaño que vas a querer el libro. O sea, es muy automático. Sí. Muy bien. Te dan todas las ventajas y vamos. El contenido, vista la portada, ¿no? Contándonos un poco cómo lo has hecho, ¿dónde lo podemos comprar? Porque claro, pues... hay que dar información de cómo puede el lector acceder a tus libros. Uh-huh.
Pues empecé en... son tres páginas. Empecé en bubok.es. ¿Bubok? Que es una editorial online y tal. Y la historia tiene su gracia porque buscando una editorial así un poco ni muy grande ni muy pequeña, porque tampoco sabía precios que iban... que me iba a costar. Al principio hay que, claro, que mirar y valorar. Entonces encontré esta editorial que por casualidad vi que en una de las fotos de un ganador de un concurso que habían hecho era un profesor que había tenido de lengua en séptimo de GB. ¡Wow, madre! Ahora está viviendo en Madrid. ¡Qué casualidad! Bueno, y me hizo mucha gracia encontrarlo allí. Entonces, claro, me dio toda la confianza del mundo. No, si este señor lo ha hecho con ellos, pues yo también me lanzo. Voy detrás. Muy bien, muy bien. Y allí están en formato electrónico, solo en Bubok. Están en PDF, en formato para tabletas Android y para Kindle. Sí que encontré muchas empresas online que decían, pues, danos tu libro y lo subimos a Amazon, danos tu libro y lo subimos a Google Play, danos tu libro y lo metemos en tal librería online. Digo, pues si ellos pueden, oye, vamos a buscar cuál es su secreto para hacerlo. Para no depender de ellos. Y después de eso, busqué información y pude subir mis libros a Google Play y a Amazon. Muy bien. En Google Play están en versión electrónica también para tabletas Android. Y en Amazon ya sí que por fin conseguí lo que quería de tenerlos en papel también, que además me hacían este trato de impresión bajo demanda. Y también está en formato electrónico, pero para sus tabletas o sus libros electrónicos, los Kindle. Los Kindle, sí. O sea, que está un poco repartido dependiendo de lo que se quiera o en qué formato se quiera leer. A gusto del consumidor. Muy bien. Bueno, todavía estoy un poco alucinada porque ha nombrado la palabra Amazon, nada más y nada menos. O sea, el portal de compra más importante ahora mismo en el mundo entero y podemos encontrar tus libros en él. Sí. ¿Cómo es la aventura, ¿no?, de poder vender tus libros en esta página? Pues es un poco rebuscado. La página donde los tienes que subir no es fácil de encontrar. Pero vamos, una vez la encuentras, es lo más frío del mundo. O sea, es rellenar una serie de formularios, subes tu libro y ellos se encargan de dar el visto bueno, ¿no? Pero ni hablas con nadie. Eso te iba a decir, o sea, no es la cercanía de una persona. Hombre, encantado de que traigas tu producto a nuestra página. No, o sea, venga, rellena esto y vale. Pero bueno, es que sería un portal muy grande. Sí, claro, si tuviese que dedicarse personalmente a cada uno de los productos, claro. Es entendible, sí. Y entonces, lo que quieren las tres páginas, lo que me he encontrado es que para el formato electrónico tienes que subir el archivo final, digamos. O sea, no subes un Word y ellos lo transforman a versión para Kindle o a versión para tabletas Android. Tienes que subir ya el archivo final. Encontré también un programa gratuito para hacer esto, que es añadirle, o sea, transformarlo en formato electrónico, un Word. Sí. Añadirle la portada, incrustar el menú, que el menú, si apretas, te vaya a la página que sea y todo esto. Y ya pues lo subí a las tres. Y para hacer el formato, este formato de tapa blanda físico, sí. En Amazon solo había que subir el Word y tienen una aplicación para diseñar tanto la portada como la contraportada como el lomo. El lomo. Según las medidas del libro que quieras. Y la verdad es que poco más. Sí que me gustaría animar a todo el mundo, yo no sé si escribiendo novelas o lo que sea, hasta un libro de cocina o hasta las instrucciones de un programa o yo qué sé, cualquier cosa. Sí, cualquier iniciativa que tenga cualquier persona por escribir, ¿no? Que a lo mejor tu ejemplo puede ser un buen ejemplo para que continúen un poco lo que tú has comentado, ¿no? Pues hay páginas de maquetación, hay páginas de donde puedes subirlo para que te lo impriman. O sea, que es verdad que es un proceso muy individual, ¿no? Pero que sí que se puede hacer. Y si a alguien le hace ilusión el imprimir su libro para tenerlo, como dices tú, ¿no? De cualquier cosa, de poesía, de recetas y tal,
Pues sí. Bueno, yo creo que pueden fijarse un poquito en todo lo que tú has hecho. Sí, y todo el camino que he tenido que recorrer yo hasta llegar a estas páginas, pues si se ponen en contacto conmigo, es decirle, oye, en Amazon, kdp.amazon.com. O sea, te ofreces de asesor y todo. Bueno, claro, asesor. ¿Eh? Para pasar no, asesor de todo el proceso. Sí, muy sí, bien. Para que no se tengan que ahorrar todos los pasos. Claro, claro, claro. Pues bueno, yo creo que a nivel de la presentación de los libros, yo creo que queda todo súper claro. Yo creo que, bueno, yo me los voy a comprar, te lo digo ya, me apetece gracias. Muchísimo leerlos. Espero que te guste. Sí, ya comentaremos, haremos nuestro propio club de lectura. Pero antes de acabar lo que es el acto que estamos llevando a cabo, quisiera que la gente te conociera un poquito más y yo sé que tu super página web o cualquier perfil que tengas en tus redes sociales eres muy dinámico, ¿no? y cuentas muchas cosas, entonces porfa quiero que se lo cuentes al resto. Sí, pues la página web es josicovila.es y nada más entrar nos encontramos ya con los relatos, los 10 relatos cortos que tengo escritos, que se pueden leer o bien online o bien descargar en PDF. Luego hay otro apartado donde hablo de estos tres libros que para que no sea una compra fría, bueno, me compro el libro y me desentiendo del autor pues en esta página, en cada uno de sus apartados está desde la música que aparece en los libros, el primer capítulo también está, que también se puede acceder allí y leer el primer capítulo. O sea, completas perfectamente el libro. Quiero que haya un poco más aparte del libro, algo que envuelva a esto que no deja de ser un producto. Sí, entonces, sí, sí, sí. Y luego está el apartado de otros proyectos, que allí subo los vídeos de la música que hago y tal. Y bueno, vídeos también un poco cómicos, porque es un poco la imagen que quiero dar de mí, o sea que el calentar un poco, que no sea todo muy frío y muy distante. Sí, que la gente, pues eso, que tenga ganas de seguirte, de ver qué vas a hacer, qué proyecto vas a hacer el siguiente, qué canción vas a intentar, ¿no? Pues el representar o... La verdad es que los vídeos se pueden ver también en YouTube, ¿verdad? Las actuaciones que haces con los montajes y eso. Y sobre todo con la página web, ¿no? Que... Página web y luego en Facebook. En Facebook. Claro. El recorrido de los vídeos es primero los subo a Facebook, ¿sí? Luego los subo a YouTube. Muy bien. Y cuando los tengo en YouTube, pues ya desde YouTube los meto en la página. Pues bueno, qué mejor manera de conocer a los libros que conocer a su autor. Pues entonces os invitamos también a que visitéis su página web y por supuesto, pues eso, incluso tienen los relatos gratuitos, o sea que... Para descargar. ¿Qué más se puede pedir, por favor? Para descargar, ¿vale? O leer online. Si acceden con el móvil, pues acceden al relato online y lo pueden leer directamente. ¿Que estás esperando a alguien? Oye, me voy a leer un relato corto de Josico, que seguro que es interesante. Son 5 minutos. Exactamente. Pues bueno, yo estaría hablando con este chico todo el día, pero nuestra actividad de presentación de sus libros llega a su fin. Darte las infinitas gracias por haber colaborado con nosotros dentro de lo que es la conmemoración, ¿no? de este Día de la Salud Mental tan especial, que hayas querido contarnos tus proyectos y nada, pues eso, habernos acompañado en el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias también a vosotros. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que habéis visto este vídeo y que nos vemos. Un saludo.